se lo fue a pagar. ¿Y él la pone? ¡Ah, tiene una varita! ¡La varita! ¡Ah, no, bico, no es nada! Muy bien, ya tú sabes, aquí era. ¿Y hay que? Una L. Una matica, una L. Porque son muchos. Y azules, y azules. Ajá, vamos a decirle que se vaya regando y hacer la L. La bienvenida, los buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta importante actividad. Hola, hola, muy buenos días. En este momento a ponernos de pies para escuchar, iniciando este acto, las notas de nuestro himno nacional. Por Regional 15. Vitelio Mejía nos acompaña desde la Liga de Béisbol Profesional. El recorrido de la antorcha olímpica inicia con el encendido de la llama olímpica y finaliza en el encendido de pebetero olímpico durante la ceremonia de apertura en la ciudad de Sede. Que sea una luz para todos nosotros, que nos lluevan miles y muchas bendiciones y cuida a todos los países, incluyendo a mi República Dominicana. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Hermosos Juegos Deportivos Escolares. Pero sin el apoyo del doctor Hernández, yo sé que él no le gusta mucho eso, pero tengo que decirlo, porque no hay una semana donde yo no lo contacto para hablarle del tema de los juegos, que él no me dé una respuesta positiva. Y yo quiero reconocer eso públicamente. También quiero mencionar a la licenciada Clara Joa, que ha sido una aliada incondicional de la gestión de INEFI desde que llegamos, junto con el ministro Hernández y el viceministro Julio Cordero. Ella es de esos jugadores que no sale en los periódicos, pero cuando la llaman a batear da el hito oportuno. Muchas gracias, Clara. Agradecer también la presencia de nuestro subdirector y amigo Franklin Duval, nuestro subdirector César Ruiz, directores regionales, presidentes de federaciones, Federación de Pesas, que tiene 3 medallas en los Juegos Panamericanos. Un fuerte aplauso para William Osuna. Nelson Ramírez, que nos ha estado ayudando con su experiencia en la parte técnica, un gran trabajo. Francis Soto, Federación de Boliche, representante de la Liga Dominicana de Béisbol. Valentín Contreras, muchas gracias. Feli Disla Gómez, gracias por acompañarnos en este día especial para el deporte escolar. Yo entiendo que hemos estado dando pasos oportunos y lo más importante es que este evento reúne tanto el deporte escolar como el deporte de alto rendimiento, porque necesitamos las federaciones para poder organizar los juegos. Y las federaciones nos han dicho que sí. Necesitamos el Comité Olímpico para poder organizar los Juegos. Y el Comité Olímpico nos ha dicho que sí. Pero principalmente necesitamos a los estudiantes, que van a ser más de 3.500. Y son los protagonistas principales de los Juegos Deportivos Escolares. Pero también enviamos un mensaje a la sociedad de que ya el sur no es profundo. El sur es de todos. Y por eso la decisión de nuestro presidente Luis Abinader de llevar los juegos a Barahona, donde se está remodelando varias instalaciones importantes. También en San Juan de la Maguana, el gobierno dominicano, vía el Ministerio de Educación, está también remozando instalaciones importantes, incluyendo el play de béisbol Hermano Suárez, que va a estar siendo remodelado después de los juegos. Asua y Bauruco. Cuando yo era muchacho, se decía que el sur era muy profundo y casi nadie quería ir. Y eso ha cambiado. El ejemplo es la circunvalación de Asua, que nos acerca más al sur. Y hoy el deporte escolar tendrá su gran fiesta en la región sur del país por una decisión del presidente Abinader y del ministro Ángel Hernández. Está
la mascota de estos décimos Juegos Escolares Deportivos Nacionales, Barahona, San Juan, Bauruco y Azua. Gracias, Juanita, qué bella. Vamos a correr para el teléfono. Vamos a correr para el teléfono.